Shakira ya se encuentra en España y se confirman los peores presagios para Gerard Piqué. Que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Shakira ha llegado ni más ni menos que con 20 maletas. ¿Qué es decir? ¡No! ¡Esperaros un momento! ¡Eso no me gusta! Shakira echó a Clara Chía cuando la sorprendió metida en su casa después de su llegada a Barcelona. Además, llega a España con 20 maletas y se confirma los peores presagios tras el encuentro con Gerard Piqué en un evento. La cantante colombiana ha tenido una semana agitada viajando desde Colombia a Miami y, finalmente, a España. Durante su viaje, estuvo acompañada de sus hijos y su hermano Tonino. Ahora, Shakira tendrá un esperado encuentro cara a cara con su expareja. No obstante, durante algún tiempo, ha habido especulaciones sobre si Shakira se quedaría en España o no. Según informes locales y medios españoles, Shakira ha llegado a España con la intención de quedarse y lo sorprendente es que ha traído consigo 20 maletas, lo que confirma su intención de establecerse nuevamente en la casa del exjugador, de la cual se había mudado hace 2 meses. Se había dicho que Shakira renunciaría a su propiedad en España como parte de su estrategia para obtener la custodia de sus hijos. Sin embargo, resulta sorprendente que ahora haya retomado la posesión de la casa, especialmente considerando los rumores anteriores de que la casa ya no le pertenecía. La situación plantea interrogantes sobre el estatus actual de su propiedad y las decisiones relacionadas con la custodia de sus hijos. Por otro lado, Piqué también ha llegado a la casa, reviviendo las imágenes del pasado al entrar por la puerta que se considera suya. Aunque se espera un encuentro cara a cara, no se sabe si ha ocurrido todavía, ya que parece que Shakira desea mantener a sus hijos alejados de Clara, la nueva pareja de Piqué. Además de regresar a España, Shakira ha captado la atención al asistir a un evento de Fórmula 1 en Barcelona. La prensa deportiva destaca su pasión por este deporte y su presencia en el paddock junto a Gerard Piqué. Otros famosos como Rosalía, Pau Gasol y Map también estarán presentes en el evento. Además, la participación de Shakira en el evento muestra su conexión con el mundo del deporte y su estatus en la escena pública. La presencia de la cantante con el exjugador en el evento de Fórmula 1 crea expectativas de emoción. Aunque se habían especulado posibles conflictos entre Clara y Shakira, al parecer Clara ha decidido no asistir al evento. Resulta interesante observar cómo se desarrollarán los acontecimientos, especialmente teniendo en cuenta el pasado tenso entre Shakira y la ex-suegra. La llegada de Shakira a España ha generado una gran expectación, ya que se espera que se quede allí durante al menos 2 semanas. Esto sugiere que las noticias sobre la salud de su padre en Colombia deben ser positivas. Además, es evidente que la colombiana está decidida a estar cerca de sus hijos durante este tiempo. Su presencia prolongada en España refuerza su compromiso de pasar tiempo con su familia y priorizar su bienestar. Abuela de Piqué se revela en contra de Montserrat Bernabéu en defensa de Shakira y sus hijos por acróstico. Y me respetan, y esta es mi casa, y no voy a permitir que venga nadie aquí a darme órdenes. No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien. Han sido momentos buenos y momentos muy malos. Voy a cuidar a vuestros hijos. Estoy hablando muy en serio. La famosa cantante Shakira se ha visto nuevamente envuelta en polémica debido a su decisión de incluir a sus hijos en el video musical de su canción Acróstico. Sin embargo, la abuela de Piqué, cariñosamente conocida como La Yalina, ha mostrado su apoyo y afecto hacia Shakira y sus hijos, defendiéndolos en contra de Montserrat Bernabéu en relación al video musical de la canción Acróstico. A pesar de las críticas, la Yalina, la abuela de Piqué y bisabuela de Milán y Sacha, decidió salir en defensa de Shakira y sus hijos. A lo largo de los años, ha existido un fuerte vínculo de amor y respeto mutuo entre ellos. Ante el escándalo desatado por la participación de los hijos de Shakira en el video, la Yalina y los abuelos de Piqué decidieron hacer pública su defensa hacia los niños y su madre, elogiando el trabajo realizado en el video musical. La abuela La Yalina, de 95 años, ha expresado su descontento hacia Montserrat Bernabéu, comentando que debería sentirse orgullosa de sus nietos y de la madre que tienen. Según la abuela de Piqué, la barranquillera está inculcando a sus hijos buenos valores y un amor por el arte desde temprana edad,
ya que han heredado la inteligencia y la afinidad musical de su madre. Además, es un talento con el que no todos nacen. No obstante, la participación de Milan y Sacha en el video de Acróstico es objeto de debate y opiniones diversas. Algunos pueden considerar que fue una buena idea, permitiendo a los niños explorar el mundo artístico desde una edad temprana. Mientras que otros pueden tener reservas acerca de exponer a los niños en la industria del entretenimiento. Las opiniones y decisiones sobre la crianza y la participación de los hijos en el mundo del espectáculo son personales y subjetivas, y corresponde a los padres tomarlas, considerando siempre el bienestar y los valores que deseen transmitir a sus hijos. El videoclip de la canción ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, y en varias personalidades de la farándula internacional, donde se mostraron bastante conmovidas con la aparición de Milan y Sacha. Sin embargo, los últimos meses para Shakira sin duda alguna han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que lidió sola con todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida. Aparte, tuvo que afrontar los quebrantos de salud de su padre. Ahora bien, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Consideras que fue una buena idea la participación de Milan y Sacha en el video de Acróstico? ¿Estás de acuerdo con la abuela de Piqué y sus elogios hacia la talentosa barranquillera? Sasha, que es el nombre ya que realmente ya lo sabéis todos, que además me han dicho que lo diga y que lo diga muy fuerte. Que quiere. Abuelo de Piqué humilla a Clara Chía en defensa de Milan y Sasha por burlas sobre el video de Acróstico. Defensor de la humanidad y guerrero. Esto es importante. Milan cuando nació se parecía. La cantante Shakira se vio envuelta de nuevo en polémica, debido a su decisión de incluir a sus hijos en el video musical de su canción Acróstico. Sin embargo, el abuelo de Gerard Piqué, Amador Bernabéu, ha mostrado su apoyo incondicional a sus bisnietos, Milan y Sacha, en defensa de su éxito en el tema musical Acróstico en el que participaron junto a su madre, y protegiéndolo ante los constantes ataques de Clara Chía hacia los pequeños. Este apoyo ha generado respaldo a nivel mundial para la cantante y sus hijos, evidenciando el amor y aceptación del público hacia ellos. Las horas, pues, como os encontráis, ¿no? Pero está muy animada, muy bien y bueno, muy bien. Además, el abuelo de Gerard se ha unido a aquellos que aplauden los logros por el tema, y por el emotivo videoclip Acróstico donde aparecen Sacha y Milan junto a su madre. Esto demuestra que no guarda rencor hacia la cantante, por el contrario, aplaude sus éxitos, especialmente cuando se comparte con sus queridos bisnietos. Sin embargo, recientemente ha mostrado reticencia a encontrarse con Clara Chía, ya que no entiende por qué ella evita celebrar los éxitos de los hijos de Gerard. Es sorprendente que Clara nunca haya expresado su apoyo hacia Milan y Sacha a pesar de presentarse como su madrastra. Esto ha llevado al abuelo a dejar en claro que hasta que Clara Chía demuestre respeto hacia sus bisnietos, no podrá ser aceptada como parte de la familia. Esto muestra el profundo amor que siente por sus bisnietos y el respeto hacia Shakira. Por otro lado, se menciona que la abuela de Gerard Piqué, conocida cariñosamente como la Yalina, también ha salido en defensa de Shakira y sus hijos, mostrando su apoyo y cariño hacia ellos. La Yalina, una mujer de 95 años y abuela de Piqué, así como bisabuela de Milan y Sacha, ha mantenido una relación cercana y afectuosa con Shakira a lo largo de los años, y donde existe un gran amor y respeto mutuo entre ellos. Tras el escándalo desatado por la participación de los hijos de Shakira en el video musical, hubo críticas y reacciones negativas. Sin embargo, los abuelos de Piqué salieron en defensa pública de los niños y su madre, elogiando el trabajo realizado en el video. En particular, se menciona que la Yalina ha expresado su descontento hacia aquellos que no apreciaron el nuevo video de Shakira. Se comenta que dirigió sus palabras a Montserrat Bernabéu, instándola a estar orgullosa de sus nietos y de la madre que tienen. Según la Yalina, Shakira les está inculcando buenos valores y un amor por el arte desde una temprana edad, ya que han heredado la inteligencia y la afinidad musical de su madre, un talento con el que no todos nacen. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.